todas las chicas y chicas del canal, yo soy Scaler303 y en el día de hoy les traigo un nuevo addon que agrega nuevos mobs de Halloween para Minecraft P1.19, compatible tanto con Android, iOS, Windows 10 y consolas. Por cierto, sinceramente no iba a subir este addon, pero no me quedó de otra, ya que el último addon que grabé, pues, se corrompió. Pero eso no importa, ya que este también es un buen addon. Dicho eso, dentro intro. Lo primero que viene a agregar este nuevo addon, técnicamente es un nuevo addon que salió apenas en octubre, hace como unos cuantos días. Bueno, lo primero que agrega este addon es esta nueva comida, la cual tiene distintos efectos cada una. Por ejemplo, el caramelo amarillo da resistencia al fuego durante 30 segundos. El caramelo morado, invisibilidad por 30 segundos. El caramelo rosa, fuerza por 30 segundos. El caramelo azul, velocidad por 30 segundos. El caramelo verde, visión nocturna por 30 segundos. Y el maíz dulce, regeneración por 30 segundos. Estos tres, vamos a probar a ver qué hacen, ya que pues no lo especifica en pues la página. A ver, me tomo esta cosa, la sangre, pues. Ok. A ver, queda la sangre. Ok, da náuseas 2 como por 10 segundos. Regeneración por 7 segundos. Y dio, vi que me dio Wither. Asumiré que por menos de 5 segundos, por lo que es buena y no tanto a la vez, Ahora la cubierta de caramelo, a ver qué hace. ¡Hostia! Ok, es como una manzana de oro, pero multiplicada al doble. Por último tenemos la manzana caramelada, que pues a ver qué hace. Ok, esta también es como una manzana de oro, pero hiper mega ultra chetadísima. Ahora, se preguntarán, ¿cómo conseguimos estos caramelos y pues las cubetas que acabamos de ver? Bueno, los dulces los dropean los mobs que agrega el addon, y las cubetas o la manzana las dropean mobs específicos como los jefes. El siguiente apartado del addon serán las armas que agrega el mismo. Estas armas en realidad no se pueden craftear, lamentablemente. Solo se consiguen pues si te las dropea el enemigo que acabas de matar. La única que sí que se puede dropear y que en realidad no la tiene ninguno de los enemigos es el arma de caramelo de maíz. Sí, es un poco extraño, pero pues está buena en realidad. Por ejemplo, ¿cómo es el crafteo? Bueno, el crafteo vendría siendo un palo. No, perdón, el palo así. Luego esto así, así, así y así. No, esperen, un momento, creo que algo hice mal. En efecto, chicos, algo había hecho mal. Me confundí, perdón. Y bueno, ahora sí que sigue, aquí tendríamos el arma, o bueno, la espada de caramelo de maíz, la cual al sostenerla en la mano nos da el efecto de regeneración 3, pues infinitamente. Claro, esto se quita una vez que nos quitamos el arma de la mano. El siguiente arma es el cuchillo grande, el cual te da un corazón extra de vida. Claro, este no te da regeneración, pero pues un corazón es un corazón, por lo que por mi vida. Que por cierto, poca broma, el cuchillo grande hace 8 de daño, cosa que a diferencia de la espada de caramelo de maíz solo hace 6 de daño, por lo que sí es una buena diferencia, El siguiente arma es la guadaña, la cual pues te da lentitud y debilidad 2. No me preguntes por qué y no me preguntes cuál vendría siendo el beneficio de usar esta arma, porque la verdad no tengo ni idea de cuál es. Olvídalo, ya sé cuál es, hace 15 de daño, cosa que está muy, pero que muy bien, El siguiente arma es el cuchillo, el cual pues también te da un corazón extra. Este tampoco te da ningún efecto y solo te da únicamente ese corazón extra. ¿Cuál es el beneficio? Pues vamos a ver. Pues la verdad es que pues me acaba de dejar decepcionado el cuchillo, solo 5 de daño. Pero bueno, eso no importa, pasemos al siguiente arma, el cual es el cuchillo largo, delgado. Bueno, no me acuerdo si large era el delgado o largo, pero bueno, es el cuchillo largo o delgado, pues dejémoslo así. El cual también te da un solo corazón de pues extra al tenerlo en la mano. Sin embargo, hace 6 de daño, solo uno más que el anterior. Por último tenemos el tridente de la muerte, o bueno, no sé cómo se traduzca esto en realidad, pero bueno, es un tridente, se supone. Da lentitud 2 también. Ok, esto es increíble y además te baja la vida. Te quita como que 4 corazones y medio. Sí, te quita eso, así que ¿cuál es el beneficio? Pues vamos a ver. 14 de daño de ataque. Bueno, es uno menos que la guadaña, lo cual tampoco está tan mal. Ahora sí que sí, pasemos a la parte de los mobs, los cuales son, pues vendrían siendo aquí las calaveras, que bueno, pues vienen 4 de ellas. Aquí la más débil, que sería la calavera gris. Después tenemos a la calavera roja, y es la que tenía el bastoncillo este, que pues se supone es el más fuerte de todos. Tiene creo que más vida y no sé qué más tiene, además de que es el que más difícil es de que spawne.
Después tenemos a la calavera pirata, que no sé qué tan difícil es que spawné, pero yo por el momento, el tiempo que estuve aquí, no me la he encontrado, ¿eh? Después tenemos aquí a la calavera morada, o bueno, en realidad la calavera normal, porque pues en su nombre solo viene como Skull, no viene morado. Pero bueno, el punto es que también es como la gris, pero este es como un poco más fuerte que la anterior. O no sé si un poco o el doble de fuerte, pero de que es mejor, pero tampoco es la gran cosa. También tiene la guadaña, por cierto. Lo siguiente que tenemos se vendría siendo el payaso del terror, un vampiro, una momia y un espantapájaros, el cual también tiene la guadaña. El payaso este te provoca ceguera si te golpea. El vampiro te da fatiga minera y además es el primer boss del addon. Por algo tiene la barrita esta morada arriba. La momia te da debilidad. Y el espantapájaros simplemente te hace mucho daño. Después venimos por aquí y lo siguiente que tenemos son estas calabazas. Bueno, esta y estas son las del vanilla. Pero todas las demás son calabazas que agregan el addon, y creo que hasta se me olvidó poner una o dos, pero bueno, ya es que no le había encontrado lugar a las calabazas. Lamentablemente solo se pueden colocar en un solo sentido, que es mirando no sé qué sentido será hacia allá. Imaginemos que están mirando hacia el norte, pues cada vez que pongas el bloque únicamente solo mirarán al norte. No importa que la pongas así, así, así. La cara esta, o sea, a esto me refiero, solo podrá mirar para allá. Pero bueno, supongo que eso se arreglará en una futura versión. Ahora lo siguiente que tenemos vendrían siendo los mobs de películas famosas. Por ejemplo, aquí primero tenemos a Annabelle, que bueno, realmente yo no le veo cara de Annabelle, parece más como una muñeca zombie. Pero bueno, si es Annabelle, se supone que es Annabelle. También tenemos a a Jeff the Killer. Y pues aquí lo tenemos con el cuchillo este largo o delgado. No me acuerdo cuál es la traducción real de large, pero asumiremos que es delgado. También tenemos a Jason, el famoso Jason, el cual es un boss, por eso tiene la barrita esta arriba. También tenemos a Jack el Esqueleto, que pues vendría siendo el de la película esta de Halloween de Tim Burton, que la cual es una de mis películas favoritas. También tenemos a Michael Myers, el cual tiene el cuchillo grande, y la verdad es que me gusta mucho la skin, ¿eh? Después tenemos a Chucky, el cual pues también, al igual que con Annabelle, yo no le veo cara de Chucky, de hecho le veo cara de niño tonto que se cortó al caerse. Pero bueno, eso no importa, la verdad es que si dice que es Chucky, pues es Chucky. Y por último tenemos al hombre invisible. No, es broma, perdón. Lo que pasa es que el mob de aquí se teletransporta, entonces no lo puedo tener aquí como tal. Pero bueno, me la voy a jugar y lo voy a spawnear para que lo vean. Ah, rayos, me equivoqué de huevo, un momento. Ahora sí que sí, tengo al huevo del mob, que ahora sí que sí debería ser el que debo spawnear. Y pues este vendría siendo la monja, la mismísima monja, la cual se puede teletransportar y va a venir a por mí. Me cago en todo. Que se puede pasar por las hojas, que se puede por... Bueno. Bueno, chicos, pues por culpa de la monja, ahora soy un fantasma. Por lo que me toca mostrarles los últimos dos mobs que agregan este increíble addon. Y pues estos vendrían siendo el fantasma, perdón, el fantasma demoníaco, el cual pues cada golpe te dará hambre, si no me equivoco. Y también tenemos al fantasma normal, el cual no tiene ningún efecto. ¿Dónde va? Ay, como ven, ese es el fantasma y realmente no te hace ningún efecto en especial, pero pues sí te hace bastante daño y es bastante rápido y difícil de golpear, por lo que va a ser un verdadero reto. O bueno, si es que algún día... Este addon fue diseñado para que lo utilices en tus mundos survival, ya que pues bueno, todos esos mobs que acabas de ver se pueden generar aleatoriamente pues por todo tu mundo de Minecraft. Sin embargo, yo te recomiendo que si eres un creador de contenido, o si creas mapas de terror o de Halloween como el que estoy probando en este momento, lo utilices pues en este tipo de addons, ya que por ejemplo el mapa que estoy utilizando únicamente utiliza bloques de comandos, por lo que en realidad no tienen ningún monstruo real, o al menos no en mob. Sin embargo, yo lo que hice con el addon que acaban de ver fue implementar, por ejemplo, de que abres esta puerta y ¡chas! Hay un payaso ahí aterrador. Este mapa pues está muy bien hecho ya con solo bloques de comandos, pero ya una vez que le agregas mobs como los que agregan este addon, pues ya cambia muchísimo la cosa, ¿eh? Por ejemplo, aquí también tenemos a Jeff the Killer y... Y bueno, chicos, pues eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y si fue así, no duden en dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Yo soy Skeller303 y nos vemos en la próxima.